Nos trasladamos a San Martín al 2800. Esto acaba de pasar, choque en cadena. ¿A dónde? A tránsito cortado. 3800. Como dijiste bien, 10 cuadras más. San Martín, pero del 3800, un choque en cadena. Involucrado es un vehículo utilitario, un interno ahí de una de las empresas que prestan servicio aquí en Rosario para el transporte. Es de Rosario Bus porque es amarillo. Eso es lo que estamos mostrando, acaba de pasar, ¿eh? Ahí está Juanchi. Juanchi, hola, buen mediodía otra vez para vos. Hola, Juanchi. Estamos trabajando, Ciro, Ana, en vivo, San Martín al 3800 entre Viedma y Presidente Quintana, en la mano que va hacia el sur, un choque en cadena. Han intervenido dos colectivos y una camioneta. Hay heridos, verán ustedes ahora, que están trabajando sobre la salud, sobre el estado de salud de una mujer de cabello rubio, está en el interior de una de las ambulancias. Verán ahora también que están, de hecho, los colectivos aquí todavía estacionados. Al 35/9, bandera negra, con destino hacia Villa Gobernador Gálvez, le falta uno de sus vidrios. Verán acá que falta todo este vidrio, todo este ventanal, que se ha destruido como consecuencia del impacto contra esta chata, que está aquí a mis espaldas. Y vamos a ver también cómo ha quedado la parte trasera impactada por el colectivo que circulaba, como decíamos, con sentido hacia el sur. Aquí también falta uno de los vidrios de este vehículo. Y verán que más adelante hay otro colectivo, también de la empresa Rosario Bus en este caso. Es un interno de la línea 142 roja que ha sufrido un leve impacto en su parte trasera. Esto ha ocurrido hace instantes, lo estamos contando en vivo, mostrando también que está trabajando personal de una emergencia privada en el estado de salud de una mujer. Les pregunto, ¿qué fue lo que pasó que pudieron observar? No, nosotros recién llegamos. Sí, es mi mamá la que está accidentada. ¿Es tu mamá? ¿Cómo está? Está bien, ahí la está atendiendo a urgencias. Ya viajaban en colectivo, ¿no? Sí. ¿Entendés que por el golpe por ahí se fue hacia adelante y sufre una herida? No sé nada, recién llegamos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, es el hijo de la persona que está siendo atendida. Señor, lo molesto un segundo, estoy en vivo. Simplemente preguntarle, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, no una frenada. Nada. No vimos nada. ¿Tiraron un ruido o algo? Sí, sentimos el ruido y después nos encontramos con el escenario este, con la trafi golpeada y colectivo, pero no tenemos idea de cómo fue. ¿Hay mucha gente lastimada? Solamente una señora bajó en camilla, pero no sé cómo era, cómo fue el momento, si estaba parada, estaba sentada, si fue el golpe fuerte, porque no pudimos ver nada. ¿De la camioneta viste si había alguien herido? Tampoco, no. Los chicos estaban ahí al costado, están ahí los chicos, andan por ahí. Flaquito, que está ahí adelante. Pero no, ellos también, no pasa nada. ¿El porqué del accidente? ¿Te dijeron algo? ¿Una frenada? ¿Un semáforo? No, ni idea. Fue recién esto, así que nadie sabe. Los chicos que estaban acá en el negocio, capaz nosotros no vimos nada. Gracias, muy amable. Bueno, algunos de los testimonios que podemos recabar en este lugar, está de más es decir que el tránsito está cortado. San Martín al 3800 en la mano que va hacia el sur, se desvía a la altura de Viedma hacia el este. Bueno, sí hay algunos vecinos, personas que se han acercado hacia este lugar para observar también cómo han quedado los vehículos. Les muestro ahora, miren la parte delantera de esta camioneta, ha sido impactada detrás por el colectivo y como consecuencia del empujón del envión, la camioneta ha chocado a la parte trasera de este colectivo que es de la 142 bandera roja. Vamos a mostrar ahora algunos detalles porque sin duda es que la parte más importante se la ha llevado este interno de la línea 35/9, que es la bandera negra que cubre Pérez con Alvear, con la localidad de Alvear. Vamos a mostrarlo incluso desde aquí para dar un panorama más claro de la situación. Fíjate, Sergio, le pido al camarógrafo, a Sergio Curto, que mostremos cómo ha quedado la parte del vidrio, completamente rota, destruida. De hecho, se ha salido de su lugar, seguramente producto de la violencia del impacto de este accidente que tiene una mujer herida que le veíamos, una mujer de cabello rubio. Su hijo decía que estaba bien, más allá del impacto. Fíjate, esto también que ha quedado doblado, también como producto del impacto de algunas personas que viajaban aquí. Aquí no está el vidrio, falta el vidrio en este lugar, lo estamos mostrando. Es sin duda la consecuencia más importante. Está su conductor ahora hablando con algunas personas de la empresa para constatar todos los detalles de lo que ha ocurrido en este lugar. Desde aquí vemos todo. A ver, me estoy poniendo en posición de pasajero incluso, de las personas que venían acá viajando y que venían por aquí. Y aquí se ve claramente cómo ha sido todo, ¿no? El colectivo que impacta contra la chata, la camioneta, le rompe también uno de sus vidrios y chocan
de forma automática ya al colectivo que presumimos estaba estacionado, que es de la 142 roja. Así se ve el accidente. Desde este lugar, casi como lo puede haber observado seguramente su conductor, que está, bueno, charlando en este momento con personal de la empresa para constatar todo lo que ha ocurrido aquí en San Martín al 3800 con una mujer que está siendo atendida por personal de una emergencia médica. Bueno, en este tipo de hechos siempre tiene la responsabilidad, para no decir la culpa, el último, obviamente, uh-huh. Vemos el colectivo, es este último colectivo que habrá sido o no, después se determinará el que originó todo, ¿no? Más allá de si hubo una frenada violenta de la persona de adelante o algo, que de también quien conducía adelante, que puede haber complicado la maniobra del de atrás. Pero lo que pasa es que si uno guarda la distancia de frenada más o menos, claro, si deja 11 unos cuantos metros, no te pasa, claro. Son 11 y metros. Y más un vehículo de transporte de pasajeros. Claro. Ahí parece como que quiso esquivar porque no impacta de lleno, sino un costado. Tal vez quiso readecuar la maniobra y no le dieron los tiempos. A ver, no le chicos, dio la me voy distancia. A acercar a... Dale vos. Te voy a mostrar un segundito nomás. A ver. ¿Vos pudiste ver algo? ¿Venías en alguno de los vehículos? Sí, soy el chofer de la camioneta. ¿Vos estabas manejando la camioneta? Sí. ¿Qué sentiste? Un impacto del que venía de atrás. ¿Estabas frenado, circulando? Estábamos frenados los dos y, bueno, el de atrás me chocó. ¿Tanto vos como el colectivo de adelante estaban frenados? Ajá. Dice que me quiso esquivar y no pudo, pero bueno. Destruyó la camioneta. ¿Te explicó eso? ¿Te dijo eso el conductor? Sí. ¿Cómo estás vos? ¿Sufriste algún golpe? ¿El momento del impacto por lo fuerte que fue? Estamos todo bien. ¿Algún dolor importante, algo en el cuello? Todo bien. ¿Venías solo? Con un acompañante. ¿Atrás nadie? No. ¿Te dijo eso el conductor? ¿Que te quiso esquivar? Se ve que, bueno, venía en una velocidad, te quiso esquivar y no pudo. Uh-huh. Sí. Gracias. Bueno, está un poco más claro ahora, a ver si lo vamos a tratar de entender. El joven venía conduciendo por San Martín, estaba frenado. Aquí no hay semáforo, a ver, es una esquina que no tiene semáforo. San Martín, Avenida San Martín y Presidente Quintana, rumbo hacia Villa Gobernador Gálvez. Nos decía el joven que tanto este colectivo de la línea 142 roja, que tiene, de hecho, parada en este lugar, está aquí, señalizado de este lado, que para el 142, más allá de una pequeña ruptura, que para el 142 rojo aquí. Detrás estaba esta camioneta esperando que el colectivo avance. El 359 que venía detrás, por lo que dijo el joven, quiso esquivarlo, tomar hacia el carril izquierdo, no pudo hacerlo, por eso es que chocó. Rompió uno de sus vidrios más importantes de adelante el colectivo y una mujer resultó herida que la están atendiendo en este momento.